muy linda, ¿verdad? Realmente el artista que... Ah, ya estamos en vivo. Bueno, genial, ya arrancamos aquí el sexto programa de esta nueva temporada de Jóvenes Católicos. Muchísimas gracias a todos por apoyarnos y más aún en nuestro TikTok, está creciendo bastante. Hoy se encuentra aquí en las cámaras Andrés, uno de los camarógrafos que tiene esta grandiosa fundación, Ñande Yañé. Y bueno, nos sorprendieron un poquito hablando de la imagen oficial de esta cuaresma, la cual es esta que tengo aquí en la tableta, si pueden ver. Ahí está. Muy linda la imagen. Y la verdad me gustó bastante. Fue realizada por un artista bastante reconocido allá por Italia, que se llama Mauro Palotta. No sé si pronuncio bien, la verdad, pero es bastante reconocido ahí en las calles de Roma. Más aún porque realizó la famosa, no sé si se recuerdan, allá por el 2014-2013, la famosa imagen del Superpapa. Que bueno, no tengo aquí, pero de por ahí si Iván pone ahí un ratito la imagen del Superpapa, es esa artista. Esa imagen hizo que se vuelva mundialmente reconocido. ¿Vos qué opinás de la imagen, Iván? Hola, Orlando, nuevamente. Antes que nada, saludar a toda nuestra audiencia. Yo creo que el artista lo que trató de transmitir el mensaje fue de abandonar nuestras esclavitudes y conducirnos por un camino de fe. Creo que ese es el mensaje principal que transmite la obra del artista Mauro. Claro, por los clavos, decís, ¿verdad? Por supuesto, y la fe que tiene lleva puesta sobre la carretilla, realmente es el mensaje. Muy linda reflexión. ¿Qué nos trae hoy para Iván? Bueno, hoy traigo películas nuevamente para este fin de semana que se viene después del fin de largo que tuvimos la semana pasada. Hoy traigo otro top 3. Vi una de tus recomendaciones. De hecho, ¿te gustó? Me gustó bastante. Y más que recomendada. ¿Recuerda la meta? No. Ya me enganché con The Chosen, estoy en la temporada 2 ahora. La Recuerda la Meta fue estrenada también por el canal 25 Ñande Yarañé el domingo pasado. Ah, sí. Al término de la misa. ¿Quiere decir que tenemos películas en el canal? También, sí, tenemos películas que se van a ir estrenando a la par nosotros, las vamos a anunciar, van a ir transmitiéndose por Ñande Yarañé. Para este domingo también tenemos otras películas. Una de ellas creo que se llama Yo Creo. ¿Sí? Sí, que se van a estar transmitiendo. Bueno, vamos a esperar aquí ansiosos tu bloque y vamos a ver qué nos traes para hoy. Se viene cargado, se viene con muy buenos mensajes siempre desde los conceptos bíblicos. Genial. Y hablando de traer hoy, Elías también nos trae una nota. Se fue a Tareguá, me contaron. Y bueno, para aquellos jóvenes que nos están viendo desde Areguá, más aún las pastorales, espérenos que en el tercer bloque van a estar ahí saliendo en pantalla, no se desprendan. Y como ya saben, nosotros aquí en Jóvenes Católicos ya entramos en tiempo cuaresmal y sería muy lindo, ¿por qué no?, que una de las advocaciones marianas más antiguas y su grupo juvenil que se encuentra aquí en Paraguay nos hablen un poquito de cómo están viviendo esta cuaresma, de cuáles son sus actividades para este año. Así que chicos, muchas gracias por venir, bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Invitación por recibirnos. Preséntense un poquito, porque realmente no sabía que la Legión de María era una de las más antiguas. ¿Cómo fue para que ustedes se unan a esta advocación tan linda? Bueno, la Legión de María está hace 78 años en Paraguay. Upa, mucho tiempo. Sí, mucho tiempo ya. En 1946 comenzó la Legión de María acá. Y fue traído por los redentoristas. Y nosotros estamos hace menos tiempo, claro. Yo estoy hace 5 años. Hace 4 años. Sí. ¿Cómo fue que llegaron a la Legión? Bueno, para entrar en la Legión se llama reclutamiento, el proceso. A la pucha. Sí, alguien muy dictatorial se suena a eso. Es que somos soldados. ¿Ah, sí? Somos soldados. Ver, entonces se llama reclutamiento el proceso para entrar en la Legión. Alguien te invita y vos acudís a la junta de esa semana. ¿Pero te llevaron? ¿Vos te fuiste? ¿O simplemente porque te dieron las ganas y te animaste? Bueno, en mi caso, a mí me invitó mi novia, mi actual novia, sí. ¿Te llevó por el buen camino entonces? Sí, me llevó por el buen camino. Ella me invitó, nos conocimos en el colegio, y ella me dijo una semana que vaya y asistí a mi primera junta. Sí. Fíjense la teleaudiencia que, bueno,
Ricardo, él es su nombre, le voy a presentar, le voy a spoilear ya cómo se llama. Él era mi compañero en el japonés, la verdad que un compañero muy apreciado mío y que prácticamente cuando terminamos el curso seguimos charlando siempre de vez en cuando. Siempre. Preséntense un poquito, chicos, porque yo ya les di ya énfasis a su legión, pero preséntense ustedes. Yo me llamo Aaron Fernández y Aaron. tengo 19 años. Ricardo. Yo soy Ricardo, soy de Villaliza, pero activo en Lambaré. ¿Ustedes estudian? ¿Qué elementos simplemente metidos en la legión de lleno? Y metido en la Legión de Llanos ¿En con serio? todo ahora. Sí. ¿Y vos, Ricardo? Yo estudio, estoy terminando periodismo. Sí. Sí, y La actualmente Católica. no, estudio en la UNA. Ah, mi Sí. contraparte. Bueno, ellos me trajeron aquí un librito que la verdad que se nota bastante antiguo. ¿Qué esto es, chicos? ¿Me pueden explicar? Sí, es el manual oficial de la Legión. Manual. ¿Tienen Sí. un manual entonces? Sí. En ese manual dice todo lo necesario para ser un legionario. ¿Es un legionario? Bueno, y ser legionario principalmente, bueno, nuestro fundador es Frank Duff, él escribió este manual y ¿Cómo se todo lo llama? que... Frank Duff, él se fundó en Irlanda, en Dublín, hace 105 años más o menos. Y en ese manual dice cómo es la forma para llegar a ser un legionario. Es decir, un soldado, porque somos soldados de María. Seguimos entonces el ejemplo de la Legión Romana, de ahí el nombre de Legión. ¿Este manual ustedes lo tienen que leer todos los días o cómo lo hacen? Y preferentemente sí, hay que leer todos los días, Sí. pero también semanalmente en nuestras juntas, que son nuestras reuniones, también leemos ahí, estudiamos nuestro manual, tenemos un punto específico donde atendemos esa parte. ¿Cómo viven ustedes su vida diaria entonces, los legionarios? ¿Tienen algunas disciplinas que tienen que cumplir, Sí. algunas cosas? Nosotros tenemos una oración que nos une a todos los legionarios que se llama la Catena Legionis, que es el Magnificat. ¿Es esta? Sí, Y esta. ahí está la oración. A ver, y adentro de este está la oración. Y es una adoración a Dios que hace María. Y se llama Catena porque es una cadena que nos une a todos los legionarios. A ver, vos. Y ese tenemos que rezar diariamente, porque si un día decidimos no rezar la oración o por algún motivo se nos pasa, es como que nos desprendemos de todos los legionarios, es como que nos une como una Ah, cadena sí. y nos desprendemos si es que no rezamos en un día, es diario la oración. Esa es Usted una de las disciplinas. una. Una, Mira, que una hay más. disciplina bastante rigurosa, ¿eh? Sí. ¿Y es difícil cumplir o no? ¿Les cuesta? Es cuestión de actitud, trabajo y realmente ser devotos a María, de buscar a Dios por medio de María. Pero sí es trabajando realmente, porque la Legión de María es un trabajo, es Un algo que trabajo. tenemos que luchar, reclutar jóvenes, es más bien así. Genial, entonces nos van a estar contando un poquito más de lo que es en el siguiente bloque, que me gusta mucho eso de la devoción de María. Vamos a tocar un poquito ese tema en los siguientes bloques. No se desprendan que volvemos con un segundo bloque muy cargado y lleno de películas con Iván Trigo. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe'e, ay de mí si no evangelizara. Bueno, estamos de vuelta aquí con los chicos y con Iván. Iván, tengo tiempo libre este fin de semana. Sábado tengo tiempo libre, unas cuantas horitas. ¿Qué puedo ver un poquito ahí para nuestros fieles televidentes? Traigo buenas películas para este fin de semana para todos ustedes. Recuerda la meta, es una de las películas que traje la vez pasada, el anterior. Una que te debo, ¿eh? Sí. Y para hoy traigo la secuela, La Carrera ¿Así? Perfecta. Sí, donde vuelve la entrenadora Courtney Smith Donnelly en La Carrera Perfecta, protagonizando con el entrenador Mike Kors por Clarence Gilliard. Entrena en Bethany University a Brittany, protagonizada por Bethany Davenport, una joven mediofondista, y al final, su mejor giro en el entrenamiento, recibe la visita de su entrenadora de la niñez, su iniciadora, a quien todos conocemos, Courtney Smith Donnelly, protagonizada por Ally Sheton Heathcote en Recuerda la Meta.
pero ante la noticia de un problema cardíaco que hace finalizar la carrera del entrenador, del coach, él recomienda a la entrenadora Smith Donnelly para continuar con los trabajos de su joven atleta, una entrenadora que lleva a Dios en su corazón. El versículo que parte de esta película es Lucas 9:24, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Habrá que trabajar duro para superar las grandes dificultades e intentar ganar un título nacional en la carrera de 800 metros, donde la entrenadora Courtney Smith Donnelly utiliza sus conceptos y sus métodos de entrenamiento y las enseñanzas sobre la vida de Dios para poder sobrellevar este gran desafío conjunto con su estudiante de la niñez, Brittany. Muy lindo versículo, ¿eh? Realmente uno de mis favoritos. Para subir hay que caer. Exacto. Para ganar hay que perder. Realmente es un mensaje muy significativo. Sí, ¿verdad? ¿Qué tal, Ricardo? Muy bien. Quiero saber. Este fin. Así que está buena. Vamos a ver qué tal. Y bueno, les traigo otra segunda opción que ¿sí? se llama Yo Creo. Yo Creo es una película que trata de un niño de 9 años protagonizado por Rowan Smith como Brian Weber, que tiene un encuentro sobrenatural con Dios, una experiencia que lo envía en una búsqueda aventurera para descubrir más sobre lo que creen los cristianos. Se enfrenta a una fuerte oposición del mundo que lo rodea, especialmente el de su padre, un representador de televisión ateo. La fe pura e inocente de Brian produce manifestaciones del extraordinario poder de Dios que rápidamente se convierten en noticias de última hora. No te pierdas esta aventura llena de milagros por el canal 25 Yandeyarañé que se va a estar transmitiendo este domingo al término de la misa a las 19 horas. Y bueno, como tercera película, Guadalupe, Madre de la Humanidad. Vi que hace poco se estrenó. Sí, está en cines. Las entradas en Paraguay se estuvieron ya habilitando desde el 29 de febrero. Genial. Y ya se encuentra nomás ya en cines. Esta película española de docudrama, dirigida por Andrés Garrigó y Pablo Moreno. Garrigó también ejerció de coproductor y coescribió el guión junto con Josep María Angles, Javier Ramírez y José María Muñoz. El documental se centra en analizar las apariciones de la Virgen de Guadalupe en 1531, explorando su influencia en la vida de muchas personas en la actualidad. También incluye recreaciones ficticias de las 5 apariciones de la Virgen. En noviembre del 2023, la productora Goya Producciones anunció que Guadalupe, Madre de la Humanidad, se estrena en Cine de México y América en febrero de 2024, antes de su llegada a cines españoles el 1 de marzo de 2024. En diciembre de 2023, la distribuidora española de la película European Dreams Factory lanzó el tráiler de la película. Y en Paraguay, como ya había dicho, desde el 29 de febrero las entradas se encuentran disponibles en los cines para vivir y ser partícipes de Guadalupe. Gracias, Iván. Realmente esta sí te prometo que voy a verla. Las otras también son muy buenas, con un mensaje muy significativo. Todas recomendadas. Realmente valen la pena. Así que, chicos, para cualquier actividad ahí en su legión, ya tienen unas cuantas películas ahí para los jóvenes. Sí. Espectacular. Para el día a día, las enseñanzas que transmiten son realmente geniales. Impresionantes. Muy lindas. Gracias, Iván. Un placer. Bueno, vamos a seguir aquí con los chicos. Contame un poco, Ricardo y Aarón. Sí. ¿Qué actividad hace la legión juvenil de María a lo largo del año? A lo largo del año... Sí. Tenemos diversas actividades. Uh-huh. Ahora vamos a hacer la fiesta de Asies, que se celebra el 25 de marzo. Es una reunión de todos los legionarios de una comunidad. Uh-huh. Y nos consagramos a la Virgen para estar preparados durante todo el año. Es una fiesta legionaria, fiesta de Asies lo se llama. Se reúnen todos los legionarios. Es una misa. Y más de 1.500. Y también está el Encuentro Nacional de Jóvenes Legionarios, que este año vamos a hacer en 14 y 15 de septiembre. Sí. Y es, ahí sí se reúnen todos los legionarios del país en un mismo punto. Y es, hay millones de actividades dinámicas, rezamos todos juntos, nos consagramos y también hay competencias y
Es un encuentro maravilloso realmente, porque todos los legionarios se van y es como te sentís en una familia muy grande realmente. Y también está Icha Betel, que significa mujer, casa de Dios, que No. es un concierto que realizamos en diciembre. Y su objetivo es evangelizar por medio de la música. Por eso se le invita a todos los jóvenes y es un concierto. Se dan muchas bandas y Qué es muy lindo. lindo. Esas son las actividades durante el año de la Legión más grandes. Eso de evangelizar con la música, algo nuevo que escucho así de los invitados. Qué lindo eso. Sí. Y eso de septiembre, de por ahí, Elías tiene tiempo y te vas, ¿verdad? Se puede ir nuestro, Sí, claro que sí. Claro que sí. aquí, Siempre nuestro agarramos querido amigos. Elías, que está llegando para un cuarto bloque muy divertido. Así que, bueno, lindas actividades realmente. Sí. ¿Qué comentan esto de Pascua? ¿Tienen un poquito algo de sus expectativas? ¿Van a participar ustedes? Sí, nosotros como la Legión de María también participamos en la Pascua, ayudamos a organizar, hacemos contenido, la parte de animación, todo. Y este año, por ejemplo, el Encuentro Nacional va a ser en Ciudad del Este, creo que faltó mencionar eso. Este año, cada año hay una sede, ponele. A veces suele ser, en 2018, por ejemplo, fue en Villa Elisa, Mira vos. otra vez va a ser en Asunción, otra vez en Ciudad del Este, en todos lados, ¿verdad? Y después también que habíamos mencionado también el concierto, ese sí es de nuestra curia. Curia se llama cada consejo que tenemos, ¿verdad? Y Eicha Betel sí va a ser en Lambaré y va a ser el 20 de diciembre. Y vamos a invitarle a todos los legionarios y también vamos a extender la invitación para todos, porque justamente es evangelizar. Ya vimos muchos casos, muchos testimonios de personas que por medio de Eicha Betel se convirtieron. Asistieron a Sí, Eicha Betel y se sí, convirtieron sí. después de eso. ¿Vos cómo te convertiste, Aaron? Por medio Ah, de. y realmente fue por una invitación. Hace rato mencionó que nosotros llegamos por medio del apostolado. Tenemos muchos trabajos semanales justamente que nos encargamos de hacer visita domiciliaria. Llevamos el evangelio en distintas casas. Y de paso, si es que hay jóvenes, ahí nosotros le invitamos para los grupos juveniles. Y yo llegué por medio de una invitación de una chica, justamente hace 4 años aproximadamente, y también así como Ricardo llegué hacia la Legión. Así fue como yo me integré. Espectacular. Vamos a ir hablando un poquito de las actividades. Me gustaría mucho que me expliquen también en el siguiente bloque sobre este logo de ustedes, que es bastante interesante, la verdad. Así que no se desprendan, volvemos en un tercer bloque bastante cargado de contenido que nos trae Elías desde Areguá. Y vamos a seguir conversando aquí un poquito con los chicos de la Legión de María. No se desprendan la pantalla. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Genial, Elías ya llegó, pero se está acomodando. Nos trae una nota muy linda. Ya me comentó un poquito aquí detrás de cámara de que estuvo. Se fue a entrevistarle a las pastorales, dos pastorales muy grandes allá en Areguá, en su pre-Pascua. Así que vamos con tu nota, Elías. Nos encontramos hoy en la ciudad de Areguá, donde se está realizando la pre-Pascua. Dos pastorales juveniles, la pastoral juvenil La Candelaria y la pastoral juvenil de San Antonio de Padua, se reúnen para prepararse y formarse para la Pascua Joven. Vamos a pensar en todo aquello que nosotros tenemos hasta ahora guardado en nuestro corazón y que queremos soltar para verdaderamente ser plenamente felices. Thank you.
Estamos aquí con la coordinadora de la Pastoral Juvenil San Antonio de Padua. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Fiorella Leiva. ¿Qué tal? ¿Cómo te sentís preparando esta formación de Pascua Joven? Y la verdad que muy emocionada y con altas expectativas de que esta formación pueda servir a todas las comunidades juveniles que están participando el día de hoy, en este domingo, ¿verdad? Y que todo lo aprendido puedan ellos ir a plasmar eso en sus correspondientes bases de capilla o parroquias también. Se juntaron dos pastorales juveniles para hacer la formación. Sí, de hecho que nosotros, antes de ser parroquia, pertenecíamos a la Candelaria, entonces siempre vemos a la parroquia, a la Candelaria, como nuestra casa materna, ¿verdad? Siempre, siempre. Así mismo, ¿y qué perspectivas tenés a esta próxima Pascua Joven? Y creo que estamos bastante entusiasmados. La principal perspectiva que yo veo, ¿verdad?, es que los jóvenes puedan verdaderamente comprender, o espero que puedan comprender y vivir una Semana Santa diferente a través de estar más en escucha a Cristo, más cerca de Él, como dice justamente el lema de este año, ¿verdad? Señor, enséñanos a escuchar tu voz. Entonces, esa es la perspectiva, de que el joven pueda comprender el sentido y la importancia que tiene la oración en la vida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por venir. Gracias, gracias. Pero hoy Jesús nos habla del perdón incondicional. ¿Por qué? Porque el perdonar nos libera, nos hace semejantes a Cristo y nos acerca más a su corazón. Tenemos que pensar y queremos verdaderamente ser jóvenes seguidores de Cristo. Tenemos que ser personas que perdonan rápido. Y esto no significa olvidar las ofensas. Esto significa el perdón y sacar el medio material. No es olvidarse de las ofensas y dejar que todo el mundo nos mire, todo el mundo nos... No se trata de eso. Nos encontramos aquí con el coordinador de la Pastoral de Juventud, la Candelaria. ¿Cómo es tu nombre? Sí, yo me llamo Arturo Servín. Arturo Servín, cuéntanos, sí. ¿Cómo ves esta próxima Pascua Joven? Y la verdad que la veo muy bien, la veo que este año la Pascua Joven va a tocar muchos corazones y muchos jóvenes, porque ya se siente ese ambiente de espíritu, de felicidad, de alegría, que va contagiando a los jóvenes, va contagiando a muchos de los jóvenes. Tenemos esa perspectiva de que va a dar muchos frutos este año la Pascua Joven, de que vamos a tocar la puerta de los corazones de muchos jóvenes que van a emprender este camino de conocer más a Jesús. Esta formación se juntaron dos comunidades, dos pastorales juveniles. Cuéntanos, ¿qué se siente trabajar en conjunto para los jóvenes? Sí, la verdad es la primera vez que estuvimos trabajando en conjunto para una formación, para una prepascua. La verdad es una experiencia muy linda, trabajar en conjunto con una pastoral de juventud hermana, cercana también a nosotros, y es una linda experiencia, la verdad, conocer el núcleo de KPJ, convivir en reuniones, venir a ambientar el lugar, trabajar en equipo, es una experiencia muy linda, y ojalá que sigamos trabajando así en hermandad y en conjunto. ¿Qué actividades vienen para Pascua Joven, o sea, durante la Semana Santa, durante el tiempo? Sí, nosotros tenemos, o sea, empezamos el Jueves Santo, tenemos una actividad de un día, ese jueves, el Viernes Santo vamos hasta el mediodía, y ya el Sábado Santo vamos un día, también un día, una actividad de un día, y ya ese domingo de Pascua, ya que de a poco se está volviendo como tradición acá en la Candelaria, de tener un concierto cristiano enfrente mismo de nuestra parroquia, aprovechando ese paisaje que tiene nuestra parroquia ahí enfrente. Y ya tenemos pensado en este año volver a repetir, ya el año pasado lo hicimos, y este año queremos volver a llevar a cabo un concierto cristiano, donde es una invitación a todas las pastorales cercanas y lejanas. Prácticamente una clausura de Pascua Joven, sí, que van a estar viviendo ese domingo de resurrección con esa, sí, alegría de ver a Cristo resucitado, y es una hermosa actividad que van a estar realizando en ese día.
Sí, es una hermosa actividad ver a tantos jóvenes cantando, gritando, alabándole al Señor, todos a una misma voz, con esa sed de seguir buscándole a Él. Es algo único, es algo que te llena. Nosotros como pastoral nos llena ver a tantos jóvenes así. Y bueno, es una meta que estamos teniendo y que estamos trabajando para llevar a cabo. Muchísimas gracias por acompañarnos. También. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Nos encontramos también aquí con el asesor de la Pastoral de Juventud, La Candelaria. ¿Cómo es tu nombre, asesor? Francisco Vera, me llamo Elías. Desde ya, muchísimas gracias por su visita, por el acompañamiento que nos está brindando en este día. La verdad que nos sentimos muy privilegiados en este día también de poder sentirnos parte que este labor están haciendo ustedes, que le va a llegar a más jóvenes que realmente necesitan también de esto para que pueda adherirse a lo que es la Pascua Joven. ¿Cómo ves esta próxima Pascua Joven a través de esta formación que se está realizando? Y realmente estoy viendo mucho entusiasmo, mucha participación de diferentes jóvenes, no solamente acá de esta comunidad, sino a nivel Areguá, y eso a mí me hace muy bien y me gusta acompañar y brindar siempre lo mejor para que los jóvenes también pueda realizar lo que es la Pascua Joven. Y ese acompañamiento que vos haces también a los jóvenes es súper importante. Y ¿cómo vos ves esta unión de dos pastorales juveniles para realizar esta formación? Y yo veo muy bien, porque realmente eso es lo que nos hace grande, esa comunión entre dos parroquias. Ojalá el año que entra, el año que viene, pensando ya, año que viene, juntar las tres parroquias que están acá en Areguá, ¿por qué no, verdad? Y hacer una gran fiesta de lo que merecen los jóvenes aregüeños. Y disfrutar todos juntos como una familia. Así. Una misma ciudad. De vivir esta Semana Santa como una verdadera comunidad. Muchísimas gracias también por acompañarnos en esta entrevista. Gracias, Lía, a vos, a todos los que hacen posible este programa, y le deseo el mayor lo éxito y que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Gracias. Estamos acá con tu nombre. Margarita. Margarita, ¿vos pertenecés a un grupo musical, es así? Sí, el grupo musical se llama Rescatarte. Es un grupo musical de la Pastoral de Juventud de San Antonio Pado. Así mismo. ¿Y vos cantaste el cantotema? Sí, nosotros cantamos el cantotema. La verdad que fue algo difícil, porque somos todas chicas y el cantotema está creado por un hombre, y las notas, esas cosas así fueron difíciles y sí, no iban con nosotras, pero llegamos a concretar eso. Qué interesante. ¿Y qué te pareció este cantotema que trae el itinerario pascual? La verdad que es un cantotema muy lindo, con palabras muy lindas, y la verdad que es tipo, trata de llegar a los jóvenes de una manera tan simple como lo es Jesús con nosotros. Te estuvimos escuchando cuando llegamos acá de fondo. Sí. Tienes una hermosa voz. Gracias. Y anima, llega más a los jóvenes tener así a un grupo musical, escuchar las músicas católicas súper conocidas y cantar a medida que vamos meditando. Sí, así mismo. Y nuestro grupo tiene el nombre Rescatarte, y justamente a eso es lo que queremos llegar, rescatar jóvenes que están metidos en las drogas, que están fuera de la iglesia y que no conocen a Dios. Qué interesante también el propósito que tiene este sí. grupo musical. ¿Cómo ves la Pascua Joven que se avecina? La Pascua Joven que se avecina, híjole. La verdad que nosotros como organizadores tenemos muchas expectativas. Queremos rescatar a nuevos jóvenes más con lo que ya tenemos, y queremos seguir rescatando. Qué interesante, muchísimas gracias por acompañarnos. A vos. Estamos también con Pepe Suárez. Él es uno de los redactores del material de este itinerario de Pascua Joven.
¿Qué tal sentiste redactar todo esto que van a vivir los jóvenes durante la Pascua? Bueno, antes que nada, hola, muchas gracias por el honor de estar en esta preformación. Y bueno, en realidad hace como 10 años aproximadamente que estoy en el tema de redacción, pero cada año hacer este tema de redactar el material es una experiencia nueva, es una experiencia que te llena y sobre todo también es una experiencia que llena el espíritu y la esperanza en los jóvenes que hoy están muchísimo y que el día de mañana también les animo a que integren este equipo de redacción del material. ¿Qué deseos tienes para esta Pascua joven? Y primero, el primer deseo es que vivan justamente esta Pascua en el camino del Señor. Segundo, que como menciona el material, Señor, enséñanos a escuchar tu voz, que puedan escuchar la voz del Señor que les estará hablando de distintas maneras durante toda la Pascua. Y tercero, que puedan hacer el camino con otros jóvenes, porque hoy lo que necesitamos es que el joven evangelice a otro joven. Y esta Pascua joven es la oportunidad para que ese joven pueda evangelizar a otro joven y hacer camino, como dice el Papa Francisco. Así mismo, y justo estamos viendo en esta formación dos pastorales juveniles, sí, se juntan y hacen en conjunto esta formación, formándole a sus chicos para las próximas pastorales. Sí, y eso es muy bueno, que se puedan ir juntando, y ojalá que esta experiencia también lo puedan imitar para otras pastorales que estamos viendo que están renaciendo. Este es un año donde en otros decanatos que quizás estaban con ese efecto de la pandemia están renaciendo, y ojalá que este año puedan imitar esto, juntarse, hacer una buena Pascua joven, y no solamente en Pascua, ¿eh? Ojalá que durante todo el año en las actividades que vengan puedan juntarse, puedan trabajar juntos y puedan vivir la alegría del Evangelio. Gracias también por acompañarnos. No, a ustedes. Bruno, cuéntanos tu perspectiva para esta Pascua. La verdad que, primero que nada, quiero hablarte de la unión de las dos OPJ. Me gustó mucho esa unión que tenemos, porque es como que somos dos OPJ hermanas. Y desde el principio, siempre, desde que yo estuve por lo menos, nos llevamos demasiado bien. Mi perspectiva es poder compartir el Evangelio con todos los jóvenes, los que estamos obviamente dentro de la iglesia y aquellos que se encuentran en el mundo, y también poder tirarle para hacerle feliz y hacerle conocer la verdadera alegría que es Jesús Cristo. Y es una iniciativa muy linda unir estas dos pastorales juveniles para poder incentivar y animar también a los jóvenes que van a ser pastores. Y así mismo es, y también de paso poder compartir las realidades de ambas PJ y poder entender el punto de vista de otra PJ y poder ayudarnos mutuamente. Y así llegar a cada vez más jóvenes que necesitan también, así mismo es, encontrar a Jesús. Y cuéntanos también, ¿cómo ves esta formación de Pascua Joven? ¿Cómo ves a los chicos? ¿Cómo ves a todos jóvenes que van ahí esto a plasmar en sus comunidades? La verdad es que se le ve muy motivado a los jóvenes, se le ve interesado en el tema. Ellos están con todo, pura emoción, ya también ya están con todo para poder formarse y ir. Y así como nosotros le estamos inculcando a ellos, ellos pueden inculcarle a los demás también. Así mismo, una Pascua joven que se avecina casi de las mejores, como estamos viendo aquí en la ciudad de Areguá. Se juntan estas dos pastorales juveniles para ofrecer la Pascua joven y llegar a cada vez más jóvenes. ¿Y qué actividades van a tener durante la Pascua, durante la del Río Pascual, Semana Santa, Clausura? Por el tiempo de Cuaresma estamos teniendo los encuentros cuaresmales. En Pascua es prácticamente lo que el itinerario nos manda y lo que tenemos en el cronograma. ¿Se realiza una clausura de Pascua? Sí, solemos realizar clausura los domingos de resurrección, obviamente, que es aproximadamente hasta el mediodía. Y después, como nos llevamos tan bien con la de la Cande, venimos de tarde acá. Para juntarse y estar en ese concierto que... Exactamente, así mismo es. Muchísimas gracias también por acompañarnos en esta... No, gracias a ustedes. Gracias. Inés y Anita son las coordinadoras del Decanato 9, coordinadoras de todas las parroquias de Luque y Areguá. ¿Cómo ven esta Pascua joven? Y realmente estamos preparándonos, que estamos tratando de avanzar entre todos. Ya ven que hay mucha formación de por medio. Los jóvenes están muy entusiasmados. Es un año muy lindo porque tratamos de la oración. Entonces, hay mucha preparación, mucha algarabía.
el tiempo litúrgico mismo es de mucho ánimo para nosotros, porque siempre se trata de poder cautivar a más jóvenes también. Ya que estamos acá en esta formación de Pascua de San Antonio y la Candelaria, cuéntanos cómo ves a los chicos animados, con buena, buena energía para plasmar eso en sus comunidades. Yo creo que los chicos de ambas pastorales juveniles de verdad se están preparando sus corazones, de verdad están invocando al Espíritu Santo para que Él sea su guía en estas Pascuas jóvenes. Yo sé que estos jóvenes que vinieron a participar hoy de esta formación de verdad van a llevar lo mejor a sus comunidades, van a llevar lo mejor a esos jóvenes que van a participar. Así que de verdad esperamos que Dios pueda obrar en ellos y así también ellos puedan obrar en los corazones jóvenes que van a venir esa Semana Santa. Muchísimas gracias por acompañarnos también aquí en esta entrevista y vamos a estar encontrándonos por las diferentes Pascuas próximamente durante el Tríduo Pascual, las Pascuas Jóvenes. Muchísimas gracias a ustedes. Muy linda nota y también agradecerle a las coordinadoras y al asesor Pachu. No sé cómo se llama, a mí me dijeron que se llama, su apodo es Pachu. Muchísimas gracias por recibirnos y también nos hizo extensa la invitación a otras actividades de estas dos grandes pastorales que se encuentran ahí en Areguá. Muy linda. Y chicos, me tienen que explicar un poquito qué este logo, porque realmente se ve un logo muy así, trato de entender. Sí. Y mira que este fue hecho, es un regalo de hecho, de un artista dublinés, ¿verdad? De Dublín. Que se inspiró en la Virgen, ¿verdad? Para hacer el cuadro de la Legión. Este se llama Cuadro de la Legión. Más que un logo, es un cuadro. ¿Y qué es lo que representa? En este cuadro están representadas todas las oraciones legionarias. En cada junta nosotros tenemos oraciones iniciales, el rezo de la catena y al final las oraciones finales. Y todo eso se representa acá. Por ejemplo, en el Espíritu Santo, que se representa en una paloma sobre María, representa el rezo del Santo Rosario junto con las oraciones iniciales. Y también tenemos el Vexilium, que se representa también acá en el cuadro. Vexilium es el estandarte de la Legión. Y entonces, al ser el estandarte, nuestra bandera, lo que representa es cómo el Espíritu Santo actúa en María para llegar al mundo. Eso es lo que representa nuestro Vexilium. Y este es una adaptación del estandarte de la Legión Romana, que se puede ver acá en el cuadro de la Legión también. Y acá vemos al final cómo María pisa la cabeza de la serpiente infernal y cómo todo su ejército que está alrededor, que es la muchedumbre, tenemos a todas las personas que son sus soldados, que tienen un rosario en sus manos y que están festejando porque derrotaron al mal, que es justamente lo que es nuestra misión, derrotar al mal. ¿De qué manera hace la Legión de María su apostolado? Porque yo veo que hay diferentes tipos de apostolados. Sí. ¿Qué sé yo? Ayudar a construir una iglesia, hacer otros tipos de actividades. ¿Ustedes cómo van de la mano con eso? Nosotros tenemos, nosotros hacemos un trabajo activo, que es semanalmente. Nos reunimos los domingos, que es una junta y es prácticamente el corazón de la Legión. Y ahí nosotros nos asignamos trabajos semanales. Uno es visita domiciliaria, que creo que ya había mencionado, es visitar a una casa y llevar el evangelio. Hacer una reflexión, una oración. También está la visita a hogar de ancianos, que es una actividad más anual, que nos vamos en hogar de ancianos o hogar de niños o hospitales y hacemos lo mismo. Llevamos el evangelio y rezamos con esas personas y reflexionamos. También hay un trabajo que es más grande, vamos a decirle, que se llama Exploratio Dominicalis. Ese trabajo nosotros hacemos entre muchos y nos dividimos de dos en dos, o sea, de a dos, y nos vamos así en una zona. Cualquier parte que está designada. Principalmente zonas que es donde hay la fe está debilitada, principalmente. Sí, y ese es un trabajo muy lindo realmente porque, o sea, todos estos trabajos luego, porque contactamos con personas, salimos de nuestra zona de confort y aprendemos mucho de las otras personas también y es demasiado lindo. Enseñamos y nos enseñan. Y esos serían los trabajos. El Exploratio Dominicalis es la búsqueda dominical de almas. Y es una versión más chica del Peregrinatio Pro Cristo, que se hace todos los años acá en Paraguay.
peregrinante por Cristo, de peregrinación por Cristo, y generalmente se hace en otro país. Es decir, los legionarios nos vamos a otro país. Pero el concilium, que es la máxima, el consejo superior máximo de la legión, que está en Dublín, nos permitió a los de Paraguay hacer en cada coupé, y se hace del 28 de diciembre hasta el 8 de diciembre. Entonces nosotros trabajamos todos los años en esa fecha en el PPC, que es Peregrinante por Cristo. Es el 28 de noviembre. De noviembre, sí, hasta el 8 de diciembre, sí. Exactamente. Qué genial. ¿Qué experiencias cuentan de cómo es que se llamaba? La exploración. La exploración. Sí, Exploratio Dominicalis. Exploratio Dominicalis. Dominicalis. O sea, tengo que aprender. La verdad que tienen su actividad, están en italiano, en latín. En latín. ¿En latín? Sí, latín. Wow, esto es vacío. Estos ya son muy chetos ya, ese es el grupo, qué actividad. A mí me suele decir actividad de PJ nomás, y me suelen decir, yo me memorizo así. Sí. Y el nombre del grupo se llama Presidium. Presidium es la unidad más chica de la legión. Todos nuestros nombres son en latín. Se manejan en latín. Sí, ¿no? En latín, porque justamente seguimos el ejemplo de la legión romana. Y el Presidium significa batallón, o es un cuerpo de la legión más chico. ¿Qué experiencias contás de eso, Aarón? Y vos también, Ricardo. ¿Qué te tocó vivir al hacer la exploración? Y mucho realmente. Yo en muchos trabajos, hace 4 años que estoy, y hubieron momentos en el que las personas en familia nos recibían, estaban entre todos, nos comentaban que estaban en oración, que les gusta que los jóvenes hagan estos trabajos. También llegué en lugares en el que hay personas que son de otra religión o que... o no están de acuerdo con nosotros, y a veces hay discusiones, a veces hay debates, todo obviamente sano, todo en orden, y también a personas de la mayoría de edad, y nos cuentan muchísimos testimonios, nos hablan de sus experiencias, y realmente eso reconforta mucho, porque hay muchos momentos en el que los trabajos o nuestras temporadas puede que no nos sintamos mal por algún motivo, pero el hacer esas visitas es como que te reconforta otra vez, aprendes mucho de esas personas, y más de las personas que son mayores. Es muy lindo escuchar. ¿Qué tal te reciben la gente? Y de todo tipo de formas realmente, o sea, nos reciben, algunos nos reciben bien, otros nos dicen otro día famoso, o venir, no sé, a la semana siguiente, pero no reciben bien, de todas formas, pero bien, la mayoría. Es parte también ya de esa actividad, de esa exploración. Sí. Y vos, Ricardo, ¿alguna anécdota que tengas en ese...? Bueno, en una exploración, por ejemplo, nos contaron su testimonio de cómo fueron rescatados de las calles prácticamente, así, personas que vivían en estado de vicios, y nos cuentan, ellos se abren mucho contigo cuando vos te vas a hablar con ellos. Te cuentan su vida, y hay mucha necesidad. Hay personas que necesitan hablar, necesitan ser escuchados, y nos dicen, no hay otro grupo que haga así como ustedes, más o menos, que venga y traiga el evangelio, nos escuche. Y realmente mi experiencia favorita fue en el Peregrinatio Pro Cristo del año pasado, porque personas así que estaban trabajando, dejaban su trabajo, dejaban sus cosas, que estaban atendiendo negocios o que estaban haciendo algo, dejaban todo y escuchaban el evangelio, recibían el evangelio. Y te das cuenta también cuando haces el trabajo que no sos vos el que estás hablando, porque el Espíritu Santo actúa en vos. Y en ese trabajo no hacemos nosotros solos, sino que hacemos en unión con María. Todo su trabajo tiene que ser en unión con María. Por eso practicamos la verdadera devoción a la Virgen, ¿verdad? Que nuestro manual se basa en el tratado de la verdadera devoción de San Luis María de Montfort. Y justo esa era una pregunta que tenía pensado ya preguntarle a cualquiera de los dos, así que me explique después. Pero después, ¿qué consejo ustedes le darían a los jóvenes? No es más consejo, sino un mensaje de ánimo para que se adentren a este mundo de la legión y también hagan lo que están ustedes haciendo, ¿verdad? Que es evangelizar, ir a acercarse casa por casa. ¿Algún mensaje, algún tipo de motivación? Yo digo que tengan actitud, interés, porque la actitud, pues, es lo que mueve todas nuestras capacidades, y que tengamos interés realmente en María, en buscar a Dios por medio de María, y que salgan de su zona de confort, que no tengan miedo, que no tengan vergüenza. Eso se puede sacar peleando nomás. Es maravilloso todo lo que se vive estando en un grupo juvenil y en la Legión de María, justamente. Y
Que tengan actitud, eso es lo más importante. Y el mensaje, ¿no? Yo le recomendaría a los jóvenes que se vayan a probar, que en todo el país está la Legión de María, que averigüen en su parroquia dónde hay la Legión de María, que se vayan a probar en una junta y que experimenten, porque realmente es una experiencia que vale la pena vivir al menos una vez en la vida. Y a veces la Virgen ya te deja ya también para el tiempo, ¿verdad? Y me doy cuenta que cuando vos te vas a trabajar en la Legión no vas a estar solo, porque nosotros nos manejamos con el sistema de maestro-aprendiz. Siempre vas a tener ahí alguien más experimentado a tu lado que te va a guiar, que te va a orientar. Y es un sistema intensamente ordenado. Eso es lo que a mí más me gusta de la Legión, que es todo muy ordenado, todo muy disciplinado. Entonces, en donde hay orden, el maligno no se halla algo. Sin embargo, donde hay un desorden, siempre claro, quiere entrar ahí, ¿verdad? Y me gustaría que conozcan, que vivan y sientan esto que yo siento, que es el espíritu de la Legión. Y realmente vale la pena probar, que prueben, que experimenten, que se animen a ir. ¿Dónde uno acude o dónde uno debería acudir para ser legionario aquí en Paraguay? Bueno, en la Legión está casi en muchas comunidades, ¿verdad? Pero si necesitan, por ejemplo, saber, ahí en mi comunidad, la Legión de María, pueden, por ejemplo, escribirnos. Les podemos pasar nuestro número para que muestren. Sí, adelante, cita, sí. Ahí vamos a poner en pantalla. Sí, en nuestro número, mi número es 0986-665-673. Y nosotros somos de la Curia de Lambaré, la Curia Juvenil de Lambaré. Uh-huh. Pero si ustedes nos escriben y nos dicen, sabe, quiero saber si en mi comunidad hay, nosotros le vamos a contactar a los que son del Senatu. Senatu se llama el Consejo Superior del Paraguay. No. Y entonces ellos le van a decir si en tu comunidad hay para formar parte de la Legión. Qué lindo. Antes de cerrar este bloque, y creo que amerita bastante, ¿qué es? No sé si es una opinión personal o es algo que ya tienen bien en claro en la Legión. Aquí tengo anotado la verdadera devoción a María. Me parece algo muy interesante. ¿Qué es eso, Prado? ¿Qué, si nos pueden explicar? Bueno, y la verdadera devoción a María es una devoción que se practica con tu vida, que se tiene que ver reflejada en la práctica de las virtudes de María en tu vida. Es como decirlo otra vez a Dios, es como si fuera que María por medio nuestro le vuelve a decir a Dios, soy la esclava del Señor, hágase en mí lo que has dicho. Es decir, nosotros volvemos a practicar eso, nosotros nos entregamos por completo a Dios y a lo que Él quiere para nuestra vida, a su voluntad. Entonces, conocer a María es también estar cerca de los sacramentos, en practicar los mandamientos, en practicar una oración que te lleve a la acción. Porque no solamente orar y quedarte hasta ahí, sino orar y hacer algo, salir afuera. Eso yo amo de la Legión, que vos no solamente quedás en tu círculo, sino que tenés que salir, hablar con la gente y hacer algo por la comunidad, por la gente que te rodea. Y esa es la devoción por medio de nosotros. María vuelve a ser madre de todos, de toda la humanidad. Espectacular está esto, realmente. Así que, bueno, ya saben ya que es la verdadera devoción de María, algo muy lindo, que no solamente los de la Legión pueden practicarlo, creo yo, ¿verdad? Claro. Es algo que cualquiera que no pertenece o todos. Fuera de la Legión, todos deberíamos, ¿verdad? Todos católicos deberíamos de practicar esto. Muchas gracias por la aplicación, Ricardo. Quedó más que clara, la verdad. Sí. Así que, cerramos este tercer bloque cargadísimo de contenido y nuevamente agradecerle a las pastorales Arewa por recibirnos. Y chicos, ¿qué les parece si en el siguiente bloque hacemos una dinámica, como estamos acostumbrados, sí, aquí en este programa? Estaría muy bien. Genial. Así que con los chicos se nos viene una dinámica muy, pero muy purete. Pictionary. A la vuelta de la pausa. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandeyarañé. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Estamos aquí de vuelta a nuestro último bloque y sí, verán, ocupé un ratito el lugar de Iván, que seguramente en el blooper va a mostrar que traté de imitarle, pero no me salió. Bueno, no importa.
En este cuarto bloque vamos a estar presentando una dinámica, Pictionary, creo que todos conocen. Y las reglas van a ser las siguientes. Ah, tengo que presentarle. Ella es Erika, la novia de Ricardo. Erika no participó. La próxima. Sí, sí. Así que tal vez Erika también tenga algunas que otras experiencias para contarnos, ¿verdad? Entonces, bueno, como les iba diciendo, Erika va a venir a decirme una palabra bíblica, católica, qué sé yo, me dice la fruta prohibida, ejemplo. Y yo debo graficar lo que me dijo ella aquí en la tablet. Tengo que ir graficando de a poquito esa palabra que me dijo ella. Y mi grupo, que está conformado por Elías e Iván, deberán, obligatoriamente, deberán de adivinar qué es el dibujo. Yo creo que es súper fácil de entender, pero vamos a hacer para que entienda al público. Así que, por favor, adelante. Voy a dibujar. Dale. A ver cómo sale. ¿Se ve ahí? ¿Se ve? Sí, se ve. A ver. Es un río. ¿Vos ves, Elias? A ver. Sí, veo. Vamos, Elias, ya tenés que saber ya. Rosario. Sí. Vamos, Elias. Ven ahí. Ahora. ¿Quién salió? Ricardo, dale. Ricardo. Te borra aquí. A ver qué dibuja. Nosotros no tenemos que decir solamente ahí. ¿Qué es eso, Ricardo? No, es que tenía dibujo. Ah, una persona vio. Sí. Una persona. Abraham. No. ¿Jesús? No. María. Sí. Era ahí. Pero. Ok. Bueno, es un esfuerzo. Sí. A ver. Pinta. No creo. A ver. Ya dibujé demasiado. A ver, acá. Ah, dicho sea paso, Andrés está controlando el tiempo en cámaras. No, el público no está viendo, pero Andrés está haciendo así. Terminó tu tiempo. A ver, ¿qué les parece que es esto? Una iglesia, catedral. Era en serio. No, más fácil me dieron, ¿verdad? Ah, sí. Yo le hago uno difícil ahora. No, ¿quién le da uno difícil ahora? Elías. No, Iván, dale uno difícil a ellos. Bueno, yo le hago uno difícil. 2-1. A ver, ¿quién se anima? Fíjate que vos sabes mucho de Biblia, ¿eh? Sí, tiene que ser algo bueno. Tampoco... ¿Qué tal? Ok. ¿András ahí, verdad? Aquí. Sí. ¿Cómo se puede presentar? A ver... ¿Eso también lo veo? Sí, igual. La gente va a estar viendo ahí el dibujito de lo que estamos haciendo. No. De una luz. No sé qué decir. Sí, pero hasta ahí no. Ah, o sea, no, brilla. No, brilla. No, dije que. Brilla. Ah, ya, ya. Brilla. Brilla. Tiene chispas. Ah, usted tiene que decir. Sí. Iván sí quería, le decía así. Lucas 4, representame ahí. Esta cita. Qué pucha. Pude. ¿No? Podía. ¿No? Pudiste haber sido. Pude. Malo. Muy generoso. Por ahí. Por ahí van los tiros. Por ahí van las cosas. Sí, no le hagas las pistas. Casi. O sea, sí, pero casi. ¿Tu tiempo? Sí. ¡Juez! Sí. Eso, sí. La hostia. La hostia.
La Eucaristía. Pero si vas a dibujar unas luces, dibujan algo también ahí. Sí, pero sí, así, así llegan a decir, hostia, ya está. Yo le dije que y eso con el fuego, Aarón. Ah, Ricardo, vos tenés que darle. ¿Cuándo va, Andrés? ¿Dos iguales? ¿Cuánto vamos? Dos iguales. Dos a dos. ¿Quién dibujó último? ¿Ricardo? Erika. Yo ya dibujo. Ah, sí. Erika, ¿verdad? Fíjate que son 30 segundos normal y ya para que nos va a dividir Nemo. No, no, especifica bien en tu dibujo. Concentration. Sí. A ver. Wow, son expeditos. San Pablo. Agrandá un poco la pantalla. Sacerdote. Virgen María. Sí, pero. Virgen de la Concepción del Inmaculado. Virgen de Cacupé. Ah, de Cacupé. Dale, dale, Erika. Tres a dos. A ver, ¿quién será? Mira. A ver. No, pero no podemos decirle tampoco, no le podemos ayudar. Sí. Elías, algo difícil, ¿verdad? No, algo que tengan enfrente mismo a ellos. Pero eso era eso es simbólico. Esto estaba lindo. Sí, sí. Simbólico. Así que, gracias gente. Antes de terminar, ven aquel espacio que está ahí de nuestro humilde set, que dicho sea de paso, por favor, si nos pueden donar un back podium. Estaría lindo, ¿verdad, Elías? Un back podium para los padrinos de la fundación, por favor, necesitamos un back podium que lleva jóvenes católicos de ahí detrás. Pero como podrán ver, queremos mantener también esa sección del programa donde están ahí nuestras remeritas. Esos son regalos que nos traen los invitados y esperemos que la Legión de María también nos traiga algo para colgar. Seguro que sí. Les trajimos esta remera. ¿Ah, nos trajeron? Sí. ¿En serio? A ver, a ver. ¿Sí? Ahí está. ¿Dónde está? Detrás de escenas. Detrás de escenas. A ver. Sí. Wow, sí. Está linda, voy a acercar la cámara. Bueno, esta remera la vamos a poner sí o sí. Ya juntos. Tenemos, por ejemplo, la catequesis de niños de Evelyn, el Inotec de Jorge, vinieron también, o sea, vino la representante, la presidenta de MAS, el país boxeador Diego, la entrevista de Elías, la JMJ, y bueno, de varios invitados, así que esta va a formar parte de este mural. Nos despedimos con esto y muchas gracias a todos. Nos vemos en el siguiente programa. Gracias a todos. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, estamos aquí en el... Bueno, estamos aquí de vuelta. No, pero... Viste, te dije que no me iba a equivocar hoy. Nos encontramos también acá con el asesor de la pastoral de la juventud. Nos encontramos también una integrante del grupo musical Rescatarte. Ah, vamos a ver. Te voy a preguntar si me conocía el grupo. Dale. Bueno, estamos hoy acá. Yeah.